Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, bienvenidos nuevamente al canal. Invitarles a todos ustedes para que se suscriban. Tenemos diferentes listas de reproducción y sé parte de esta gran comunidad. Para el día de hoy tenemos el llenado del libro diario. Tenemos el formato 5.1 del libro diario y el formato 5.2 libro diario de formato simplificado. El libro diario de formato simplificado son para aquellas personas del régimen MIPE o régimen general cuyos ingresos sean hasta 300 unidades impositivas tributarias. Aquellos que tienen de 300 a más, entonces van a llevar este libro diario. Vamos a aprender al llenado de este libro diario del formato 5.1. El libro diario se lleva mes a mes, así que vamos a darles una idea para que ustedes puedan utilizar mes a mes su libro diario con un solo encabezado. Vamos a cortar, vamos a insertar por acá celdas cortadas. Ahí está. Vamos a hacer que este encabezado quede inmovilizado. Seleccionamos, hacemos un clic acá, vamos a vista, inmovilizar paneles. Y ahí está, para enero, febrero y así sucesivamente. Ahora el libro diario del formato 5.1 tiene la siguiente estructura. Aquí vamos a la resolución 234. Guión 2006 de la SUNAT en su artículo 13 hablas de la información mínima y los formatos. Vamos a ver lo que específicamente corresponde al libro diario. Aquí, libro diario. Deberá incluir los siguientes asientos: apertura del ejercicio gravable, operaciones del mes, ajuste de operaciones de meses anteriores de ser el caso, ajuste de operaciones del mes y cierre del ejercicio gravable cada año. Asimismo, se deberá incluir mensualmente la siguiente información. Ojo, incluir mensualmente la siguiente información: número correlativo, lo que les estaba indicando, la fecha, la glosa, la referencia. Para estas columnas, la referencia, como dice, código del libro de registro donde se registró, según la tabla número 8 del libro registro. Aquí tenemos la tabla número 8, donde hace referencia al libro caja, todos los libros. Como son centralizados, la mayoría de estos directos al libro diario, entonces es necesario consignar de dónde proviene ese asiento. Y tenemos los más comunes: el número 8, registro de compras; el número 14, registro de ventas; seguidamente del número correlativo, a qué hace referencia, del registro código único de la operación, según corresponda; y el número de documento sustentatorio, de ser el caso. Asimismo, la cuenta contable, la denominación, movimiento debe haber y los totales. Entonces, este es un libro diario para ser llevado, como en este caso en Excel, o de forma manual. No hace referencia a libros electrónicos. Vamos a simular un asiento contable. Aquí el número 1, la fecha, la glosa. Vamos a ponerle compra del mes. Esto de acá lo vamos a ocultar temporalmente, no lo vamos a utilizar por ahora. Y aquí vamos a generar con la función buscar V de forma sencilla para que pongamos los dígitos. Para objetivo práctico vamos a utilizar a nivel de subdivisionaria 60, 111, 111. Y ahí está. Entonces, nuestro objetivo es que nosotros pongamos el código y automáticamente nos bote el nombre. Tenemos nuestro plan contable. Lo vamos a hacer así, de la siguiente forma. Entonces, seleccionamos y le voy a poner plan contable general empresarial. Vamos a utilizar la fórmula buscar V para una búsqueda simple, práctica, para una búsqueda muy sencilla. Igual, buscar vertical. Valor buscado nos indica. Entonces va a ser la subdivisionaria. Le ponemos una coma, matriz, ya que acabamos de ponerle el nombre. ¿Se acuerdan aquí? Plan contable general empresarial. Ahí está. Matriz. Ahora el indicador de columnas. Como estamos buscando el código y lo que queremos que nos devuelva está en la columna 2, entonces le ponemos 2,0. Para una referencia exacta. Ahí está. Mercaderías. Y aquí,
Como puedes visualizar aquí adelante con la fórmula buscar V, nos está saliendo en este caso un error. Lo voy a corregir con la función si. Igual si abre paréntesis. Esto de acá, este espacio, es igual a vacío, entonces vacío. Caso contrario, recién que nos realice buscar. Estamos si, arrastramos hasta el final. Y ahora ya no tenemos ese problema que se nos estaba presentando. Las cuentas también podemos ponerle la cantidad 7890. Vamos a seleccionar la I y la J en este caso y lo vamos a poner en nuestra moneda. O simplemente en estos tres ceritos. Ahora, 7890 lo vamos a hacer más IGB. Multiplicamos por 0.18 y acá vamos a realizar la suma para que nos cuadre el debe y el haber. Entonces hemos realizado la compra de mercadería por 7.890 más el IGB total que vamos a pagar 9.310.20. Acá podemos realizar un control J para rellenar y aquí vamos a utilizar el signo más. Más el anterior. Y al siguiente más uno más. Y ahora revisamos el asiento número 2. De tal forma que si en algún momento nos hemos olvidado algún asiento, podemos insertarlo porque estamos en Excel. Y este puede ser el asiento número 21, por ejemplo, ¿no? Y el de acá va a salir número 22. Ahí está. De tal forma es importante, al menos al trabajar en Excel, hacerle igual uno más el anterior. Como son consecutivos. Lo tenemos el siguiente asiento, la numeración automática. Vamos a hacerle 31.1 del 2020 con el eventos del mes. ¿Qué cuenta? Vamos a utilizar directamente la subdivisionaria. Ahí está, 12, 40 y la 70. Aquí con la cuenta número 12. Tenemos un inconveniente, no encontrado, dice. Seguro no está a nivel de 5 dígitos en nuestro plan contable. Regresamos a ver la cuenta número 12. Aquí está, 12, 12. Y le falta el dígito 1. Ahora sí. Entonces, vamos a hacer una venta. Aquí compra 7.000. Vamos a hacerle que le vende a 10.500 más IGB. Hacer más este importe por 0.18. El total que vamos a cobrar: 12.390. Vamos a seleccionar ahí. Control J. Tenemos compras, ventas. Y aquí más y el anterior, ¿no? De tal forma que esto nos sirve para hacer el siguiente registro contable. Si esto cambiamos un número, es el registro 9, lo demás se actualiza automáticamente. Ahora aquí algo importante. Este movimiento yo quiero que a medida que vayamos haciendo los registros contables me vaya detectando si es que va cuadrando o no los importes que voy ubicando en el libro diario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, antes de borrar, nos citamos al inicio. Igual sí, abre paréntesis. Recuerda que vamos a hacer la suma de totales. Este total es igual al siguiente total del debe, es igual al total del haber. Entonces, vamos a hacerle que nos salga la palabra movimiento. Perdón, acá. Ahí está. Vamos a hacer que nos salga la palabra movimiento entre comillas. Caso contrario, la diferencia del haber menos el debe o del debe menos el haber, depende de ustedes. Vamos a realizar la respectiva suma de todos los del debe, que debe ser igual a los del haber por principio de partida doble. Ahí está. De tal forma que si nosotros ubicamos por acá un dígito y ahí nos sale la diferencia. Ubicamos por acá 84 y nos sale la diferencia de 5 soles. Ponemos la diferencia de 5 soles para el haber y ahí está nuevamente movimiento. De esa forma podemos identificar rápidamente si es que nuestro libro diario está cuadrando o no. Ahí está. Para el siguiente mes, como ya tenemos de enero, vamos a hacer un control C y por acá insertar celdas copiadas
y ya tendríamos para nuestro mes de febrero. Revisamos los asientos contables, febrero, marzo y así hasta diciembre. Más adelante estaremos hablando en otro video cómo se debe llenar de forma correcta el libro diario de formato simplificado. Por ahora no olviden suscribirse a nuestro canal. El archivo los voy a dejar aquí debajo de la descripción de este video.